La escuela secundaria Abelardo de la Torre Grajales es pública, pero ante la ineficiencia de la Secretaría de Educación prácticamente se ha vuelto privada, porque padres y madres tienen que pagar por clases ante la falta de docentes. Sí, pues ya van de salida y sin tener clases de forma continua, ya nada más tienen con maestros que nosotros mismos les hemos estado pagando para que más o menos les enseñen lo poco que se pueda. Llevan 2 años con una merma de catedráticos a pesar de que han sido insistentes con la secretaría que dirige Rosaide Domínguez y por ello se manifestaron para ser escuchados. Estamos solicitando ya a maestros a la escuela secundaria de América Libre. Ya estamos casados 2 años sin que se atienda la carencia ya de varios maestros, el de matemáticas, biología, que ya tiene 2 años más o menos que no están. A la escuela ubicada en América Libre de Chiapa de Corzo le hace falta director, trabajadores sociales y de docentes de matemáticas, vida saludable, corte y confección, artes, tutoría y biología. Y pues nuestros hijos están quedando sin clases, pues llegan. Y todos los días hace falta pues los maestros. Uno de los más importantes es el maestro de matemáticas. Creo yo que es algo, una materia fundamental para formar a nuestros hijos. Sí, y es la secundaria pues es un nivel donde tenemos que echarle muchas ganas con la educación de nuestros hijos y pues está haciendo falta. Exigieron a Rosaide Domínguez que actúe de inmediato, porque está en riesgo la educación de sus hijas e hijos, pues de lo contrario, radicalizarán las protestas. Son muchos maestros, se puede imaginar 5 maestros faltando al día. Entonces, créanme que nuestros hijos, perdón, no tienen la educación que deberían de tener hasta este grado, ¿no? Imagínense salir de la pandemia, venir a clases presenciales y sin maestros. No, pues realmente, ¿cómo podemos exigirle a nosotros, nuestros hijos, si no tienen el maestro? Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.